Vamos al IFEMA, primer día grande. Bueno, hoy es sábado, pero el día de ayer, que fue viernes, fue de 4 a 9. Y fue un poco casi de test, sí, de todas las cosas. Y vamos al IFEMA, son las 9 de la mañana prácticamente. Y hace sueño, hace sueño porque los youtubers, cuando nos juntamos, nos liamos a darle al palique y nos dieron las 2 de la mañana. Así que nada, un día, hoy va a ser un día duro, Hoy va a ser un día duro. Tenemos Tonachin y un capítulo de Mundo Chiquito en directo. Tenemos, ahí está Tonachin, está repasando las últimas notas del capítulo de hoy con nuestro guionista. Y día duro, muy duro. Vamos como en el metro. Yo, Chicheto, me cago. Vamos. Chicheto soy yo, ¿no? Vamos todos como medio zombies adentro. Busca el café. Vamos a buscar un café. Tonachin, un cafecito. Tonachin, un cafecito ahora. Hombre, de café, claro. Yo sin café no funciono. Yo quiero un cafecito descafeinado. Sí, cafecito me da yo. Un café solo. Yo puedo uno. Bueno, seguramente sea la última vez que vemos la luz del día hoy. Porque luego nos metemos dentro y se acabó. Son las 8 de la noche perpetuas desde dentro de 5 minutos. Bueno, lo bueno que tienen los videojuegos es que al final, en cada evento, nos vamos juntando casi siempre los mismos, en plan expositores y gente de tiendas y gente de marcas. Nos acabamos conociendo todos y de verdad que es muy divertido, Hay algunos que, aunque te ven desayunando y que estás haciendo algo así, en plan, se te acercan igualmente. Oye, ¿me pasas una foto contigo? Tienes que decirle, no, mira, vamos en el Creeper ahora cuando vayamos para allá. Porque, no porque no queramos, sino porque en el momento que te haces una foto con uno, al final vienen más y hacen la cola donde no es y te saltan los pasos de la organización. Y aquí en Gamergy está todo muy milimetrado y quieren que lo hagamos, que hagamos las cosas como hay que hacerlas. Entonces, nada, nos van a decir ahora el plan del día, nos van a decir si tenemos sesión de fotos, de juego o de autógrafos ahora, y a currar, que es lo que toca. Vamos a jugar ahí, en el escenario, ¿vale? Vamos a coger gente random de entre el público, a los cachondos. Vamos a coger gente random del público para jugar con nosotros, y los 5 vamos a estar ahí, ¿vale? Vamos para arriba. Okay.
nosotros. Y ahora vamos a ir ahí al Creeper gigante a hacernos fotos. Así que vamos a ponernos guapos. Versus a dejar esto, que como ya os decía, son amigos nuestros y tienen un almacenillo donde todos los años, en todos los eventos, nos dejan que les llenemos todo con abrigos, con regalo de los chavales, con carteles y cosas que nos van dando. Y hola, Patricia. Voy para adentro a guardar esto y ya mismo salgo, ¿vale? Vale. Las fotos ahora, chicos, en 5 minutos en el Creeper gigante de Minecraft, ¿vale? Hizo Gamer y un sorteo, ¿vale? De en Facebook y aquí le tocó. Vale, enhorabuena, señor. Hemos estado casi cerca de 2 horas haciendo fotos con los fans. La verdad es que, o sea, normalmente cualquier día dirías, estoy cansadísimo, pero la verdad es que no nos cansa nada. Nos gusta hacernos fotos con ellos. A una hora todavía, después de la sesión de fotos que hemos tenido, los chavales nos siguen viniendo a pedir fotos y nada, te las haces porque sabes que es un evento al que a lo mejor la gente que ha venido de Granada, de Cuenca, de yo que sé dónde, a conocernos y bueno, no, nunca decimos que no, aunque tenemos horas fijadas para hacer las firmas y fotos y todo, intentamos que sea pues en cualquier momento, ¿no? Porque para eso estamos aquí, hasta las 10 de la noche vamos a estar firmando fotos y lo que sea. Ahora nos vamos a ir a comer y a reponer un poquito de fuerza. Mirad lo que me han regalado. Esto imita cubos de Dirt de Minecraft. Y son unos brownies, no podéis olerlo, pero huelen que alimentan. Así que ahora nos vamos a ir a comer, a descansar un ratito mientras comemos. Vamos a ir unos cuantos youtubers a comer, nos contaremos nuestras historias como siempre, pataditas y nada, a zampar. Yo tengo hambre ya, llevo todo el día haciendo hambre y vamos a ello. Nuestras cabezas de Minecraft, incluso los pendrives que tenemos, que son así con nuestras figuritas de Minecraft.
y es complicado firmar en ellos porque tienes que firmar en un huequecito que es como 2 centímetros cuadrados, pero lo hacemos además con mucho cariño. Lo peor, firmar camisetas. Hay que estirarlas a muerte y aún así el rotulador sigue tropezando y sale fatal. Pero bueno, yo como tengo letra de médico, pues siempre puedo, tengo esa excusa, ¿no? De que lo he firmado mal por eso. Vamos a ver si nos buscan un trocito de una mesita y un par de sitios para sentarnos. Pero es que luego me ha dicho, y si viene Don Nacho te la canta en inglés. Y dicho, venga, hazte la foto con nosotros que nos vas a cantar en inglés. Ahí está su camarógrafo. Sí, y ahora toca cantar. Si se rompe el altavoz, no es culpa mía, ¿eh? Venga. Dinerbon. You are a packet. Dinerbon. Claro que sí. Sí, Dios mío. Hay veces que la habré cantado en la ducha. La verdad es que Don Nacho y yo nos pasamos el puñetero día cantando en Minecraft. Y es porque Don Nacho tiene. En sus ratos libres tiene un grupo de música. Y el tío canta bastante bien. Toca guitarra, pero toca bastante bien. Entonces siempre nos arrancamos a cantar y nos inventamos canciones. Y al final salen cosas bastante curiosas y bastante divertidas. Como esta canción que le dedicamos a Dinerbon, que es el programador de Minecraft. Es muy gracioso. España de que no nos pase esto, es que te paren a cada segundo con fotos, con firmas y tal, pero yo de verdad encantado. Ya te lo he visto para un poco. ¡Ay, la diferencia! ¡Ah, no me cabe la cabeza! ¡Hostia, muchas gracias! ¡Hostia, qué pasada! Me dejáis el sitio, por favor. No me va a caber con el cabezón que tengo, no me cabe. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Por qué se te cabe? ¡Qué guapo, tío! ¡Nacho! ¡No, corona, tío! ¡Genial! ¿Eh? ¿Ya lo has hecho? Hombre, por favor. Bueno, yo creo que he hecho un intento de foto. ¿Qué hora es, chicos? Gracias. ¿Qué hora es? Ya vale. ¿Qué hora tenemos?
cuarto. Ya vale, pero ya... Última foto. Llevo 6 últimas fotos. Y esto siempre pasa. Dale caña y... Siempre nos pasa. Vamos. Y no hay fin. Última foto. Última foto. Última foto. Sea de fuera, sea de la casa, sea lo que sea. Última foto siempre me flashea los ojos. Ahí tienes. Vamos para allá, vamos a recoger las cosas, son casi las 9, eso está a punto de cerrar y ha sido un día interesante, pero muy, muy divertido, ¿eh? Muy divertido, ¿eh? me encantan estos eventos, sobre todo porque están en Madrid y tengo mi cama a un cuarto de hora, o sea que puedo meterme en la cama en cuanto quiera. Voy para acá si queréis, recogemos las cosas y vamos preparándonos para la salida, que también hay muchas últimas fotos de la salida. Final del evento y tengo una suscriptora loca que se me ha colgado del brazo y no me la quito. No. Estamos yo estoy bastante cansadete. Vamos a ir a casa. A Darwin, hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego, porque nos han dicho que hay una fiesta que organiza Salsa LOL y no sé si iremos o no. Si vamos, mañana va a ser un día un poco más, solo un poquito más duro, porque bueno, ya sabéis lo que son estas cosas, vas a una fiesta, te lías, y acabas durmiendo poco, que no es la idea, porque mañana se espera un día bastante igual que el de hoy, realmente, y lo que vamos a poder disfrutar son las finales de LOL mañana, y esa la quiero ver sí o sí. Venga, salgo yo primero. Todavía hay gente en la puerta, o sea que todavía aún alguna última foto, última foto, va a caer seguro. Ya está muy divertido. No, a veces es complicado coger a este hombre y secuestrarle, pero lo he podido hacer. Tenemos como un minuto con él, porque Carlos es complicado de secuestrar y me estaba contando que ha sido un partido divertido. Ha sido un partido divertido, está muy bien. He de decir que la anterior vez que vi a Chicheto jugar, casi me sangran los ojos, casi se me caen de las cuencas. Era un baiteo. Hoy ha sido diferente, hoy he hecho Flash Books con Blitzcrank, la ha liado parda, la ha ganado el sol. Ha sido divertida la partida. Ha sido muy divertida, la verdad. Lo haría de nuevo. Lo haríamos, por supuesto. Vicky, pero mira. ¿No? Esta es la zona muy retro. Vale, ya, yo tengo esa consola en casa. Esa 16 bits, esa Sega.
mira, máquinas antiguas, no son máquinas retro, son máquinas que son antiguas, no son máquinas que han fabricado ahora, ¿vale? Yo tengo una como esa. Por aquí hay un ordenador que se parece mucho al que tuve yo, que es ese, un Amstrad. Ese fue mi primer ordenador, mira, este de aquí. Eso. Ese Spectrum 48K fue el primero con el que yo toqué un videojuego en mi vida. Y eso no me olvidará nunca. Un juego que era de coger cositas del mar y volver a subirlas, tipo la rana que cruza la carretera. Y es una pasada. Y bueno, aquí hay un montón de consolas retro. Y esto pues tiene más años que la 2. Fíjate, años 70 y... Bueno, he de decir que soy más viejo que cualquiera de estas consolas, porque la más antigua es del 78, así que gana Chicheto. Hemos terminado de comer ahora mismo, venimos de rellenarnos de fuerza y energía. Y ahora vamos allí otra vez, como veis, otra vez cola, esta vez para firmar. Vamos a firmar, pues, lo típico de siempre, sobre todo espadas, picos, de Minecraft, camisetas, alfombrillas, hojas. Una vez un chaval nos trajo un ticket de este tamaño para que lo firmáramos. Pudimos firmar nada más que dos, el resto pusimos un puntito, no teníamos hueco para más. Y venga, vamos para allá si quieres. Yo he puesto el último de la cola y he preguntado al chaval ese, digo, oye, aquí donde firma el tal Chincheto. El chaval se ha dado la vuelta, ha pegado así dos veces. Se ha quedado un poco ahí como... Me está vacilando este youtuber, cabrón. Y nada, vamos para allá. Mucha gente. Mucha gente que nos conoce. Me acaba de decir Chincheto guapo. A ver si su madre le compra unas gafas al chaval. Y... vamos a currar. Vamos a currar a pasárnoslo bien. Vale. Okay. Nos vemos. De comentarios y detrás de cosas que te escriben, hay gente realmente, hay gente que te aprecia y que te gusta lo que haces, y te da un poco de, te da más uno de ánimo. Y ahora vamos a ir a las oficinas de arriba del VP a recoger un poquito, todo, porque Tonacho se marcha primero, luego se va Alex y tal, y bueno, ya. Bueno, íbamos hacia la puerta, nos íbamos ya, pero me he dado cuenta que aún está por aquí Peque, que es de los mejores jugadores de LoL de Europa y ahora mismo el mejor de España, creo, seguro, vamos. Y vamos a ver si podemos decirle hola, despedirnos de él, darle un abrazo, un beso y tocarnos un poco, que es lo que hacemos Peque y yo habitualmente cuando nos vemos. Se acaba de hablar con los chicos de 4 y vamos al lío. Bueno, pues ya, os decía que nos íbamos a colar por aquí así a los Sneaky y aquí estamos con Peque. Y que te digo que es para mí el mejor jugador español y uno de los mejores jugadores europeos. Mejor de ti. Mejor peloteo. No sé si has visto el Summatch que hizo esta mañana, pero te han contado que son los flash y ganchos bestiales, ¿no? Pero brutales. Ha tenido 10 minutos de coreano al principio de la partida y luego ya he bajado a nivel de, pues yo qué sé, español y luego ya sudafricano. Ya, gracias. Ya he ido bajando el nivel hasta que he llegado al fondo del asunto. Pero nada, quería aprovechar antes de acabar la visita y el gamery, pues de saludar a este buen señor. Ya ha estado mucho tiempo por tierras germanas y nos ha dejado caer por aquí, pero bueno. Hemos podido compartir las croquetas de mi madre. Pero todavía tenemos unas croquetas pendientes de su madre, tenemos unas croquetas pendientes. Sí, eso
eso no se me olvida, lo tengo apuntado por ahí. Como soy olvidadizo, apunto las cosas y no me he apuntado. No me hagas fuera de la taza y... las croquetas de la madre que... la madre del peque me dé unas croquetas. No, muy buenas. Bueno, señor, oye, suerte con tu nuevo proyecto. ¿Sabes qué tal? Y... creo que salga como yo lo tengo en mi cabeza y que triunfe y que salga muy saldrá bien. Las cosas que se hacen con cariño salen bien. Yo creo que sí. Empieza, además, empieza tu madre vigilando. Nah, eso es importante. Eso es otra madre te vigila de atrás. Va a alimentar a base de croquetas aquí al equipo. Y para ella vamos a ganar seguro. Señor. Ahora, esto está acabando ya prácticamente. Vamos a subir a por mis cosas, que ya se ha dejado aquí antes. Aquí detrás de esta puerta están encontrando redes sociales y están los altos cargos de Emery. Vamos a ver a Sergi, que es uno de los responsables de... No me hagas esto, chinche, por favor. LVP, desde sus inicios, y artífice, uno de los artífices de Gamergy. No robes nada, ¿eh? No, ya no bolsas de rito, por ahí, cayó fuera. ¿Esto? Bueno, tío, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Bien, tío, muy bien. Mira, hay un montón de cositas, tío. Qué bonito. Los chavales son una maravilla, ¿eh? Sí, los sí. Que han venido. Joder, a nosotros una también. Maravilla, joder. No sé si lo viste en el pastel que nos trajeron. No, no lo he visto. Oh, tío, nos trajeron un pastel el primer día, sí. Con un logo de Gamergy de la LVP. Ostras, pero no lo he visto. ¿Y quién nos lo trajo? ¿Alguien random? Quiero decir. Alguien random. Sí, sí, sí. No, no es un encargo de nadie. De, no, ¿qué va? De organización, nada, qué guay, tío. Qué va, qué va. Bueno, tío, pues. Levantate, un abrazo, nos vemos a la siguiente. Gracias, nos vemos. Bueno, todo el mundo despedido. He recogido mis cosas. Y ahora a cenar con los amigos que han quedado del final del evento. Porque muchos ya se han ido. Y pues nada más. Ya a partir de aquí, hasta el año que viene, y la próxima edición de Gamergy será en junio, por finales de junio, y no hará este frío que está aquí, me hace un frío, que pena. En fin, chicos, espero que hayáis disfrutado.